Hola, ¿cómo están, seguidores HN? Soy su amigo Héctor Navarro y pues bueno, aquí estoy nuevamente con otro video de costura, de alta costura. Les va a encantar este video. Yo sé lo que les digo, creo que ya puedo ver los chats, perdónenme. No, ya saben que no sé mucho de moverle a las redes, de saber hacer los videos bien producidos, pero bueno, hago todo lo posible. Y aquí voy a ver los mensajitos, ya hay un conectado. Bueno, ya había Klaus Holguín, ya por fin, sí, ahí está, ya por fin, ya puedo ver los mensajitos, me encanta. Ahorita empiezo a leer todos los demás, mientras voy a compartirlo nuevamente para que vean que, ya me conecté nuevamente. Ahí está. Tun, tun, tun. Y yo con el tiempo encima, pero bueno, ya saben, yo aquí encantado de compartirles a ustedes lo que estoy haciendo. Ahí voy. Listo. Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo empezaron el año? Espero que tengan de pérdida, cuando comieron las uvas, hayan puesto un propósito de mejorar en la alta costura o amar más la costura, que eso a mí me apasiona, la costura, la verdad. Me gusta el diseño, crear, tener a mis clientas satisfechas. Bien, pues ya que estoy leyendo los mensajitos, Edward Abres, saludos, Avi Jiménez, ya empiezas por fin, me emociona, sí, ya voy a empezar, nada más déjame mandar unos saluditos por último, Mirta Morilla dice, al fin podré escribir, Yari Virginia Pérez dice, Hernández, hola, soy ya feliz año, Angélica Rivera Mena, Irapuato, saludos, Marta Orihuela, hola, saludos, Charlet Castro, saludos, Janet Corona Ramírez, empezando el año, Alejandra Martínez, saludos, Liz Cruz, hola, a mí, saludos, saludos, Liz y Cruz, Estelita Pereza, saludos. Bueno, vamos a empezar, y bueno, este es un vestido que estoy por entregar, pero creo que no voy a alcanzar. Solamente lo voy a probar, todavía tengo tiempo, me comprometí a entregarlo el día de mañana, ¿sí? Pero mi intención mía era de tenerlo hoy. Bien, y es hacerle una sobrefalda, como ya vieron la foto de inicio, es una sobrefalda, ¿ok? Y vamos a hacerle bastillita con green, espero que me puedan acompañar en todo el video y lo compartan y se suscriban. Va a ser un en vivo, yo creo que de una hora, no se me muevan de ahí porque les voy a decir paso por paso cómo hacerlo. Empecemos y ¿qué necesita primero que nada? Pues la medida de donde vamos a aplicar nuestra sobrefalda, ¿ok? Entonces, yo tomando mi medida, donde va a ir mi sobrefalda, que es esta, me da 66 centímetros. 66, ¿ok? Esos 66, ya voy a bajar la imagen para que vean. Ahí estamos, sí, lo voy a poner así. Ahí estamos, sí. Yo creo que lo voy a poner por aquí. Ahí está, perdón que se mueva mucho. Ok, aquí se ve bien. Ok. Necesitamos el contorno de donde vamos a aplicar la sobrefalda. Entonces, yo tengo 66 de contorno. Ya no me veo, pero no se preocupen. Lo importante es que vean acá. 66. Esto lo vamos a dividir entre 6. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar aquí.
me da 11 centímetros. ¿Ok? Esos 11 es esta medida que estoy haciéndolo. Es, si no lo quieren, con madres. Las madres se llaman las pincitas que van entre. ¿Cómo les digo? Para diferentes sentidos, las madres son unas pinzas. Ahí hay un video aquí en mi canal de cómo hacer unas madres. Bueno, esta medida es si no la quieren con madres, si la quieren lisa. Yo en este caso quiero madres en mi cintura, en mi sobrefalda. Entonces, para hacer con madres, hay que aumentarle a la medida de cintura, que es de 66, le vamos a aumentar según, si quieren madres exactas, o sea, las pincitas exactas, tienen que saber la medida que van a querer para sumarlo. ¿Cuántas madres quieren? Entonces, ¿de cuánta medida? Y eso se va a sumar. ¿Ok? Ya les hice un video de cómo hacerlo, pero ahorita vamos a recordar eso. Entonces, yo quiero por lo pronto aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 madres. 14 madres. Y las quiero de que se metan 3 centímetros. Entonces, es la medida de mi radio aquí más 3 que salen son 6. Entonces, aquí son 6 por. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 6 por 14 me da 84. Entonces, esos 84 los voy a sumar con los 66 de cintura. Entonces, 84 más 66. Me da unos 50, ¿sí? Se ve, les prometo que ya después voy a poner aquí un pintarrón para que darles ahí las sumas, ¿ok? Entonces me da 150. Esto es ya con, ya sumé las madres. Esto 150 entre 6 me está dando 25 centímetros. Esta medida es sin madres y esta es con madres, ¿ok? Si tenemos esta medida, ¿ok? Según las madres que queremos. Bueno, entonces, 25 es el radio. Ahora vamos a tomar la medida que queremos que llegue el largo de nuestra sobrefalda. Miren, me gusta como de 20 centímetros. Está bien porque en la parte donde van y los botones en la espalda, me da perfecto aquí a los 20. Sí, me gusta. 20, 22. Lo voy a dejar de 24. De 25 centímetros. ¿Qué les parece? 25. Como me va a levantar, se va a ver bonito. 25. 25. Se me hace muy largo. Creo que se me hace bien de 20. De 20 centímetros. Aunque le cosa nada más poquito de. Para el dobladillo, ¿verdad? Entonces, de 20, lo voy a hacer de 20. 20, 21, 22. Se me antoja de 22 para que me quede de 20 con el dobladillo que le voy a hacer. Entonces, es la medida que me dio de 25, le voy a sumar los 22 centímetros que yo quiero de largo mi sobrefalda. Entonces, 25 más 22 me está dando 47. ¿Qué medidas son estas? Pues bueno, este va a ser mi primer radio y este va a ser mi segundo radio, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo, este es un tricot, así se llama la tela, este es un tricot. Y este tricot es de buena calidad, ¿sí? Es muy buena tela, es en color ivory. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense bien, voy a doblar así mi tela. Sé que no se aprecia mucho porque la mesa que tengo aquí abajo es blanca, pero espero que se logre apreciar un poco. ¿Sí? Yo necesito este doblez. Esto. ¿Sí? Que me quede así dobladito porque acá es de... Sí, no. Me gusta así. Necesito entonces que de aquí a aquí me mida 47.
centímetros. Aquí se me pasa, entonces voy a recorrer un poco más para acá. Aquí están los 47. Ok, entonces de aquí, de mi inicio de la tela para acá, voy a sacar los 47 centímetros. Recuerden que esto ya es con mi pastillita, mi dobladillo. Lo voy a hacer con la, con, pensaba hacerlo con lápiz, con algo que se vea bueno, voy a hacerlo con este marcador. A lo mejor no se alcanza a apreciar, pero... Entonces, de aquí a aquí voy a medir 47. Aquí voy a poner una marca como de centro, es aquí. Entonces, aquí voy a sostener y voy a marcar acá mis 47. Voy a sostener y voy a girar. 47. Voy a sostener, voy a girar. 47. ¿Sí? Esto es para hacer, esto es lo mismo que harían ustedes con una circular. Yo estoy haciendo una circular, prácticamente para hacer una sobrefalda. 47. No se aprecia mucho en la imagen lo que estoy marcando, pero estoy marcando 47. Espero que lo vean. Mira, no suelto aquí el centro que marqué. Necesito que me dé 47 del radio. Este es mi segundo radio. 47. Ahora, ya tengo marcado mi segundo radio. Mi primer radio va a seguir marcándose de aquí para acá, pero ahora va a ser de 25, ¿ok? Marqué este radio, ¿sí? Este radio. Y ahorita voy a marcar mi radio de cintura de 25. Y hago lo mismo, sostengo mi cinta, marco acá 25, 25, esto es lo mismo que si hicieran una circular, de aquí en mi canal ya pueden ver el video de cómo hacer una circular, también está súper interesante, muy bonito. Cómo hacer una media circular también. Ok. Aquí está, perfecto. Ahora vamos a cortar la pieza. Recortar la pieza. Miren. Siempre con sus tijeras derechitas. ¿Sí? Miren, estoy cortando aquí mi primer radio. Ahí está mi primer radio. Esto se quita, ¿sí? Ok, otra cosa, fíjense que me han preguntado mucho cómo hacer la falda que trae el crin y se ve desde aquí arriba con como cortina, como una escarolita, ¿se ha fijado? Luego les voy a hacer ese video. Es hacer una circular, miren, con el largo, con los largos que quieren, más lo que cuelgue. Le van a poner el crin en todo esto y ya nada más la van a coser aquí. Así de esta manera, miren, la cosen aquí como un pedacito así, lo cosen y eso es lo que va a hacer que se les vea así la falda. Es súper sencillo, de verdad, nada más que no he tenido el tiempo de compartírselos. Si ustedes me ayudan a compartir este canal y ser más suscriptores, que se vea más mi canal, les prometo hacer esas faldas y todo lo que me pidan, ¿sí? Ahorita estoy tratando de bajarle un poquitito a mi trabajo para hacerles más videos. Pero bueno, ya ven que hay que sacar gastos aquí en el taller. Y pues bueno, a veces es imposible hacer tanto video. Bien, aquí ya recorté mi circular. Miren, ya voy a quitar aquí mi sobrante de tela. Está preciosa. El tono está precioso. Aquí está. Pero como traigo doblez aquí... doblez acá, pues bueno, voy a hacer un recorte aquí, pasando mis tijeras por la mitad de la tela para que se pueda hacer dos piezas. Hago una muesca aquí como mi centro delantero. Miren, ya quedó. Esto va a ir aquí, pero obviamente como va a llevar madres, pues esto se va a ver hermoso. Miren, y vamos a ponerlo con crin, ¿sí? Acompáñenme a máquina, no voy a cortar el video. Esto es así,
Vengan aquí, miren. Ay, se me mueve mucho. Recuerden que no tengo la producción tan bonita, pero poco a poco lo voy a hacer. Ay. Yo sé que me escriben de con manita para abajo y me ponen que muevo mucho la cámara y que no hago bien los videos, pero bueno, no tengo quien me ayude a hacerlos. Hago lo posible, pero ya lo haré con mejor calidad. Ok, ahí está. Bien. Ahí estamos. Sí se ve bien, perfecto. Ahorita voy a apagar la luz para que puedan apreciarlo. Hola Héctor, saludos desde Ciudad de México. Gracias por compartir. Me dice Emilia Hernández. Saluditos, Emilia. Ahí. Ahí lo vamos a hacer. Ok, bien. Voy a dar un poquitito de zoom. Ahí estamos. Vamos bien. Ok, aquí voy a desconectar la luz para que se pueda ver, miren. Qué chistoso. En algunos videos se necesita la luz y aquí pues no. Me afecta. Bien, ya tengo el cream. Este es un cream de ancho de 4 centímetros y medio. Así me venden el paquete. Es un paquete de 25 metros de largo con... ¿Cuánto les dije? 4 y medio de ancho. 4 y medio de ancho. Está muy bonito, la verdad. Pero ahora voy a ver si este me da completo. Para no agarrar la pieza entera. No, no me da. Me expongo. Esto lo voy a poner por acá y voy a abrir la nueva pieza. Sí, pero bueno, ahorita. Ahora lo que voy a hacer, ya tengo preparada mi máquina. Para los que no me conocen, que están recién conectados, les platico que estoy trabajando en una máquina Hookie industrial recta, la cual se las recomiendo muchísimo. ¿Sí? Y tengo un hilo Quintex de lado, nada más que este es Avery, lo estoy cosiendo con blanco y estoy trabajando con una aguja de cabo delgado del número 14. 9014, trae su prensatela normal. Ahora, ya voy a empezar a trabajar. Yo tengo mi portabobina acomodado. En las medidas que le di, aquí hay que respetar para hacer nuestro terminado. Entonces, siempre en las medidas que yo le doy para las circulares o las medias circulares, trae aquí aumentado los agregados los 3 centímetros que hay que agarrar para el cierre, 3 centímetros, ¿ok? Entonces, aquí voy a respetar mis 3 centímetros, pero como esto va a ir en la parte del cierre, no lo voy a coser, nada más voy a coser como unos de 4 centímetros antes para hacer una costura francesa. Para hacer una costura francesa necesito coser a los 2 y medio. Miren, aquí. Y estoy agarrando como 3 centímetros antes. Remato, voy a utilizar una puntada de 2.5. ¿Sí? Para que la puntada quede bonita. Aquí estoy terminando. Cada que inicien una costura es muy importante rematar. Para que aseguren que no se les va a descoser. Bueno, y aquí hice esta costurita. Espero que se vea. Voy a recortar a 4 milímetros. Así, y voy a quitar este exceso. A tocar la pura puntitita de la costura, del inicio de la costura. Así, miren, esto le quité. ¿Sí? Entonces, ahora voy a doblar. Voy a hacerlo al revés. Para que me quede una costurita bonita. Y esta es una costura francesa. Así le llamo yo aquí. Costura francesa. ¿Sí? Y coso, aquí se aprecia muy bien a dónde debo de coser, hasta dónde debo de coser. Ahí está. Miren, así me quedó. Miren qué bonito se ve, ya no se ve mal de aquí.
Y nada. Ahora vamos a coser el crin, que está súper divertido. Bueno, voy a cambiar mi prensatela. Esta la voy a cambiar por un dobladillo. Recuerden que aquí hay un video ya de cómo hacer un cómo coser el crin con el prensatela del dobladillo. Súper rápido, bien hecho. Y voy a utilizar en este caso el prensatela del dobladillo del 2.5 centímetros. ¿Sí? Que es la patita número 2. Esta es la 1, esta es la 2. Y de este lado, cuando son telas gruesas, esta es la 6. Luego les haré un video del tipo de prensatelas que hay. ¿Cómo cambiar el prensatelas? También ya les dejé un video. ¿Cómo cambiarlo? Ahí está, vamos bien. Ahí me crucé poquito, pero bueno, es parte del video. Saluditos a todos los conectados. A la Lucía, dice Melda Mallorquín, dice Alicia Siltalpopoca Atlatenco. Nuevamente para la cola de un vestido de novia. ¿Qué vas a hacer con el tul? ¿No se le pasa over o dobladillo? Bueno, les voy a hacer aquí un dobladillo, pero voy a utilizar el crin. Miren. ¿Sí? Aquí está. Bien, ya tengo el dobladillo. ¿Ahora qué hago? Bueno, recuerden el video de cómo poner el crin. También ya está aquí en mi canal. Aquí lo voy a acomodar. Y voy a empezar a trabajarlo de esta manera. Le doblé ligeritamente. ¿Sí se fijaron? Aquí le voy a doblar. ¿Cómo hacer un dobladillo? Ya el dobladillo, también cómo hacer un dobladillo. También ya les hice el video aquí en mi canal. Sí, miren. Aquí ya va quedando bonito. Cosemos exactamente con nuestro prensatela de dobladillo. Recuerden que estoy haciendo una sobrefalda. Miren qué bonito se está viendo. Ahorita se los voy a compartir. Déjenme hacerle un poquito de zoom para que lo aprecien mejor. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Perdón si se mueve mucho. Luego compraré la herramienta para unos videos mejor producidos. Ok. Bueno, aquí sigo haciendo mi dobladillo. Miren. De cómo poner el crin, también ya les hice un videito aquí en mi canal. Para que les quede así de bonito. Miren. Qué bonito queda. Este es un crin que tiene de ancho 4.5 centímetros. También, si ustedes en donde radican o trabajan, no encuentran el crin, porque hay algunos lugares donde no lo hay, hay un video también aquí en mi canal. Lo pueden hacer con un tul común, ¿sí? Hasta lo pueden hacer del color del vestido que estén trabajando. Sí, vamos bien. Se ve bonito, me gusta. Procurar no jalar el crin, ¿sí? Porque si no les va a cambiar la medida. Miren, aquí yo lo jalé un poco y se ve más chiquitito. No me va a afectar porque lo que quiero es que me haga ese efecto. Pero procure no jalarlo para que conserve bien el ancho. Miren, vamos bien.
solamente lo que doblo es la tela, ¿sí? El crin no lo doblo. Aquí voy bien. Recuerden que me encuentran en redes sociales también, en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Me encuentran como Héctor Navarro HN. Síganme, suscríbanse aquí en mi canal en YouTube, compártanlo, no sean malos, compartan, para yo poder hacer más videos. Miren, no había podido hacer en vivos aquí en YouTube, pero creo que había un problemita, el cual no me permitía. Pero miren, ya, gracias a Dios, ya se pudo. Pues bueno, entrando el año y trabajando, eso es bueno. Aquí estoy haciendo el doblaje. Ya voy a llegar a mi final. Recuerden que estoy cosiendo una circular. Esto lo pueden hacer como escarola también, para vestidos de quinceañera, de novia, de primera comunión. El ancho ya es el ancho que lo quieren hacer ustedes, ¿ok? Yo aquí, porque es una sobrefalda para mi vestido de novia que estoy haciendo. Sí, saluditos a Luna Mart. Dice, hola Héctor, claro, compartimos, gracias por ti, por ser tan buena persona. Muchas gracias, Blanca Grijalva, dice... ¿Estás poniendo el crin en gasa? Este es un tricot. Es parecido a la gasa, pero no es gasa. Este es un tricot parecido al tul, parecido a la organza. Ok, se ve bonito, me gusta. Me gusta porque voy a lograr el efecto que quiero en mi vestido. Vamos bien. Hacer esto es un poquito tener la práctica y la paciencia, o de la otra manera es coser recto, planchar, otra vez recto, planchar, para que les quede también muy bonito. Pero si tienen la práctica, tienen la posibilidad de tener este prensatela de dobladillo o patita de dobladillo, mucho más rápido. Al último voy a planchar para no hacerles el video tan largo. Aquí ya voy a recortar esto poquitito más para acá. Ahí está, ya lo terminé aquí. Ahora vamos a cambiar nuestro prensatela por nuestro prensatela de plana recta, ¿sí? Para hacer nuestra costura final y empezar a aplicarlo en la falda. Y ustedes puedan ver qué bonito nos va a quedar la sobrefalda. Esto lo pueden hacer en vestidos de quinceañera, primera comunión, novias. Irma Catañeda dice, soluciones para telas delgadas. Dice, soluciones para telas delgadas, no entiendo. Pero bueno, ya leí tu mensajito. Ok, ya tengo ahí la recta. Ahora voy a continuar con mi costura, ¿sí? Vamos bien. Voy a coser aquí. Ahora sí, hay que ir limpiando. Miren, se ve muy bien.
Se ve bonito, me gusta. Sí, aquí ya estoy con la recta y me voy despacito, ¿eh? No crean que yo tengo tanto esta práctica del crimp. Ya ven que tiene poco de tendencia. Y pues bueno, hay que familiarizarse con las nuevas técnicas, con las nuevas herramientas. Para siempre tener trabajo y andar en tendencia. Sí, se ve muy bonito, me gusta. Les digo, hay que plancharlo obviamente para que quede mejor terminado, pero ahorita no lo voy a planchar yo para que alcancemos a hacer el video bien bonito, que no se los haga tan largo el video. Aquí ya voy a llegar. Ahorita no le voy a hacer bien los terminados aquí. Lo que quiero es terminarlo para que lo puedan ver. Ahora bien, vamos a hacer nuestras madres en la falda. Y pues voy a traerla para que lo puedan ver, lo podamos apreciar en físico. Bien. ¿Cómo vamos a acomodar nuestras madres? Ya tengo la falda. Ahora lo que vamos a hacer es... Este es mi centro delantero. Aquí hice una muesca. Entonces vamos a buscar nuestro centro delantero. Aquí está. Aquí está. Lo voy a acomodar aquí. ¿Sí se ve? Voy a hacer más chiquita la imagen. Más grande la imagen, perdón. Para que puedan verlo. Ay, perdón. Creo que ahí está bien. Ok, aquí ya tengo esta pieza acomodada, mi muesca con muesca. ¿Sí? Y acá, donde va a ir mi cierre o mi terminado, va a ir esto aquí. Pongo otro alfiler respetando los 3 centímetros. Y bien, voy a empezar a hacer las madres. Aquí en el centro yo quería una madre de 3 centímetros. ¿Esto es qué se hace? Se dobla así. Hacia el frente. De 3 centímetros. Miren, aquí estoy doblando a 3 centímetros. Voy a corroborar que si sean los 3. Un poquitito, lo hice un poquitito chiquito, pero bueno. Ya está. Ahí estamos. Voy a prender con alfileres. Miren. Voy a continuar aquí. Aquí son 3 centímetros para acá. Por eso les digo, es muy importante saber de qué ancho quieren sus madres. Miren, aquí estoy metiendo la tela y estoy doblando hacia afuera. La pinza quiero que se vea hacia afuera. Ahí está. Pero la quiero de 3 centímetros, entonces hay que estar checando que tengamos los 3. Ahí están los 3. Pongo alfileres. Entonces aquí pongo otros 3, otra pinza para lograr hacer la madre. Aquí está, miren,
creo que esta me quedó, ya la corregí. Ahí está, voy a checar que estén los 3 centímetros. Ahí está. Y sigo. Yo lo que hice fue en cada corte, ¿sí? Como en corte de busto, corte de costado, corte de espalda. Es donde yo quería que me quedaran las madres. Está. Ahora voy a terminar esta. Esto es un tricot y le puse como bastilla un crin de 4.5 centímetros. Voy a ponerle otro alfiler. Se ve muy bonito, me encanta. Y esto te ayuda realmente hasta si tu clienta tiene pancita, pues bueno, te ayuda bastante, disimulas bastante. Recuerden que yo trabajo con cuerpos comunes, no trabajo con modelos, pero al final terminan siendo mis mejores modelos, ¿sí? Eso les va a ayudar a la práctica, a agarrar cuerpos comunes. Voy a mandar saluditos a Patty Mascorro. Dice, ¿dónde puedo encontrar el reloj con imán para los alfileres? Bueno, este me lo obsequió una amiga. No sé dónde lo pueda. Ella trabajaba en esto, pero no era un reloj. Yo lo adapté para que me quedara así con imán, pero si era un reloj, ahí está, miren, qué bonito quedó. Entonces, no lo usaba el reloj y dije, ¿qué le hago? Porque la pulserita es práctica. Miren, ahí está, vamos bien, se ve bonito. Ahora vamos con el otro extremo. Pero van a ver, es que yo necesito, la verdad, quiero hacer muchas cosas, pero también necesito trabajar, porque si no, ¿de qué vivo? Entonces, tengo que, quisiera tener yo el tiempo para, buscarles toda la herramienta y compartírselos, o tratar de que ustedes puedan adquirirlo conmigo, sí, pero es poco a poco. Bueno, aquí voy bien, ahora voy con el otro corte. Este es mi corte de busto, centro, delantero, perdón. Ahí estamos, es de 3 centímetros. ¿Sí? Ustedes pueden hacer las madres del ancho que ustedes quieran. Pueden hacerlas hasta de 10 centímetros, ¿eh? Y se ven muy bonitas. Blanca Grijalva dice, las madres son encontradas, ¿verdad? Sí, las madres son encontradas, son pinzas encontradas. Sí, las encuentras, se encuentran aquí, mira, solitas. ¿Sí? Esas se les llaman madres. Laura Alonso, creo que es un tul. Yo conseguí un tricot para un vestido unicornio. Lo que estoy utilizando es un tricot, ¿eh? Esto es un tricot. No es tul. Aquí ya estoy llegando al costado, mi otro costado. Dice Blanca Grijalva, gracias, saludos desde Apodaca, Nuevo León, saluditos. Irma Catañeda, ¿el crin se pone en telas delgadas o en todas? Ejemplo, raso, chifón. Sí, en todas las puedes poner, ¿eh? En raso, en tafeta, en chifón, en gasas. Pero obviamente se ven más bonitas, hacen más su función en telas muy delgaditas. Telas rígidas como estas, como el tricot, el tul, la organza. Pero el crin lo puedes poner en todas las telas, en todas.
¿Sí? Y si no te levanta, ve mi video de cómo hacer un crin tú sola con tul normal para faldilla. También lo puedes lograr. Logras hacer unos efectos increíbles también. Aquí ya estoy terminando. Ya se los voy a acomodar en maniquí para que lo vean. Aurora Astudillo dice: Hola Héctor, los mejores deseos, saludos, bienestar y más éxito. Gracias igualmente para todas ustedes, todas y todos ustedes. De verdad. Aquí estas me quedaron muy chiquitas, casi las hice de 2 centímetros, miren. Me va a afectar al rato. Como ya estoy según eso seguro. Ahí está. Ahí está. 3 centímetros. Esto es de 3. Karina Ochoa, hola Héctor, ¿el King tendrá otro nombre en otro lugar? Soy de Perú. No lo sé, pero voy a investigar qué otro nombre tiene. Pero creo que este es su nombre, porque si lo buscas en internet así lo encuentras. Pero hazlo con tul. Ve mi video de cómo hacer un crimp. Y también te puede servir en dado caso de que no lo encuentres. Karina Esparza Ramírez dice: Te amo, eres original, nunca cambies. No, claro que no. Me gusta compartir, me gusta mi trabajo, me gusta ustedes, me gusta que me sigan. Aquí me está fallando, no me está dando bien la medida, pero ahorita lo vamos a lograr. Recuerden que ustedes manipulan la tela, no la tela a ustedes. ¿Ok? Siempre recuerden eso. Ustedes son los diseñadores, los creadores. Aquí está. Y es muy importante tener bien las medidas de las todas las madres para que no les pase lo que les pasó a mí. Por eso me gustan los en vivos, porque les puedo decir si tengo un error, decir cómo lo soluciono. Y me sobró tela acá, entonces es porque a lo mejor no di bien las medidas acá en las otras madres. Ya ven que acá ya no le medí con la cinta. Según yo, muy, muy experto. Y miren, me falló. Les digo que hay que hacerlo bien. Aquí voy a medir. Miren, 1, 2, 3, ahí están. Esto ya me dio. Lucero Juárez, hola Héctor, saludos desde el Estado de México, saluditos hasta el Estado de México. Sé que a unos les molesta que esté saludando y leyendo, pero la mayoría le gusta eso, o sea, somos más los que nos gusta estar leyendo y mandando saluditos. Alejandro Díaz, enseñas muy bien. Ah, muchas gracias, Alejandro. Comparte mi canal. Bien, aquí estoy. Creo que fallé en este. Miren, en esta delantera me di un poquito más que en este. Entonces, esto fue lo que me falló. Por eso no me dio en esta parte. Siempre hay que distribuir la misma cantidad. Por eso hay que sacar centros. Para que al final no te vaya a sobrar más de un lado y te vaya a faltar más de otro. Pueden hacerlo con madres o con tablones para un solo sentido. Eso ya es cuestión de gustos y de diseños que quieran hacer ustedes, ¿eh? Aquí ya me va a dar, esto me gusta. Dice Belkis Puente, Héctor Navarro, amo tus clases, muchísimas gracias. A mí me gusta que les guste mi trabajo, cómo les enseño, les comparto. Me gusta compartirles, de verdad me gusta compartirles. A veces no tengo el tiempo y digo, ay, quisiera compartirles esto que estoy haciendo, pero el tiempo siempre me gana. A veces las clientas me piden trabajos express, ya saben esto de la costura. Te piden trabajos express y te empiezan a juntar los tiempos
Y a veces andas quedando hasta mal en los tiempos que tú programabas que ibas a quedar bien. Bien, aquí ya quedó. Miren qué bonito se va a ver esto. Miren, precioso que se ve. Voy a pasar un pespunte con puntada de 5, puntada 5. Belkis Puentes, dejé mi curso para empezar a ver clases contigo. Dejé mi curso para empezar a ver clases contigo desde un principio. Eres todo un maestro. Muchas gracias. Eso es lo bonito. Bueno, malo para las que dejaste el curso, pero bueno para ti que estás aprendiendo aquí conmigo. Bien, aquí ya voy a empezar a un pespunte. Se fijaron, moví mi tensión acá a puntada de 5. Eso es para sujetar. No voy a quitar alfileres. Sé que la aguja se me puede dañar, pero lo que quiero es que no se me mueva el tricot. Sí, vamos bien ahí. Ahorita voy a volver a hacer un video para que se queden y compartan con sus amigas, sus compañeras, sus compañeros. Bien, Rufina Ruiz, hola Héctor, buenas tardes. Es un placer saludarte, mucho éxito, bendiciones a ti y toda tu familia. Saludos desde Oaxaca. Saluditos y muchas gracias por los buenos deseos, de verdad. Yo también les deseo de buen corazón que tengan mucho éxito, salud principalmente. Y rodíense de gente buena, por favor. Rodíense de gente buena para que seamos un mundo mejor y hagamos oraciones para que se calme la guerra, porque ya ven que ahorita hay mucha gente loca, muy loca. Aquí ya terminé mi sobrecostura o mi pespunte. Miren, ya voy a quitar alfileres. Y lo vamos a poner sobre maniquí para que vean qué precioso quedó esto. Hay que plancharlo, ahorita lo voy a planchar. Sí, nada más para no estar moviendo. Ya después buscaré quien me ayude para los videos, para si me tengo que ir a planchar, compartirles, irnos hasta allá y compartirles cómo planchar, la temperatura que hay que usar, ¿sí? Bien, vamos acá a maniquí para que vean cómo nos quedó. ¿Qué tal mis movimientos, eh? Discúlpenme, pero bueno. Vamos a bajar un poquito aquí. Ahí. Ay. Ahí estamos. Sí, se ve bien. Miren, mi maniquí ya está descosido de un lado. Pero es un maniquí que me regalaron hace 12 años. 12 años tengo con ese maniquí. Okay. Y lo tengo que quitar, obviamente, para poder poner la falda. Miren. Pongo este. ¿Cómo hacer un velo? También, ya que hay un video aquí en mi canal de cómo hacer un velo. Miren. Espero que les guste, miren qué bonito se ve esto, precioso. Se ve preciosísimo, espero que les haya gustado. Lo voy a subir un poquitito para que lo vean. Ahí estamos bien. Bueno, pues miren, aquí está la sobrefalda. Si les gustó, se ve muy bonito. Logra, si la clienta tiene pancita, pues ella no puede usar una fajita porque realmente está transparente arriba. Pero con esta escarolita, esta circular, se la va a ver muy bonito.
Pueden hacerlo una capa, o pueden hacerlo cortito de adelante y largo de atrás, o varias capas de la misma medida. Dice Paul Wilpers, dice, ¿qué diferencia hay entre madres y tablones? Bueno, los tablones van hacia un solo sentido. Tú los vas a doblar y van hacia un solo sentido o hacia el otro extremo, ¿sí? Y las madres van empalmadas, o sea, se ven entre ellas, ¿sí? Es una y una para acá. Y los tablones son para un solo sentido, ¿sí? Bien, entonces, Solange Medioris dice, Brasil, hola, bonita. Bueno, hola, saludos. Laura Alonso, quedó súper guau. Bueno, les mando saluditos a todos los conectados. De verdad me encantó la faldita, me encantó que se hayan quedado en todo el video. Suscríbanse, compártanlo, por favor, mi canal. Ayúdenme a compartirlo. Lucy Sandre dice, hermoso, felicidades. Yari Virginia Pérez Hernández, quedó muy bonito. Gracias. ¿Quién más? Zenaida González, hermoso. Panguit dice, te quedó súper, gracias, gracias. Mirta Morrilla dice, está bello. Adela Chamba, ¿cómo se llama la tela para partes de arriba? Esto es tul, tul de novia, pero lo hice doble, trae doble tela. Ya sobre esto voy a empezar a bordar. Miren, acá ya tengo las aplicaciones. Miren las aplicaciones, qué bonitas están. Con lentejuela. Entonces aquí yo ya voy a empezar a bordar. ¿Sí? Pero bueno, ese será otro video. Les mando un beso y gracias por haber estado conmigo en este video de esta faldita. Y los invito a suscribirse aquí en mi canal y por favor compártanlo. Y me encuentran también en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter como Héctor Navarro HN. Les mando un beso. Soy su amigo Héctor Navarro. Recuerden, cosamos sin miedo. Un besote.